esta parte de aquí. El sueño. Inducir con frases, por ejemplo, frases específicas en las cuales tú empiezas a recordar y entras en un estado de hipnosis. Y es la forma, por ejemplo, ¿no?, en la cual pueden de alguna manera meterse en lo que es tu sueño. Y eso tú ya lo puedes después interpretar en la calle. La cuestión es de que me estaban diciendo: oh, sí, tienes que estar así. Ah, el ¿cómo se le llama? El ligue o el pegue, o estar con una mujer, ya sea para tener amistad, tener pareja, tener esposa, lo que sea. Y ellos estaban, por ejemplo, si te lo pongo de esta manera, el carro en el tarot conduciéndote a un vacío en el cual ellos quieren que caigas por la cuestión. Bueno, esas son sus cuestiones, ¿no? Por eso te señalan aquí. Ahí, eso, ¿qué? Ah, Simón. Este fue un café con chocolate. Qué rico se ve. Y qué rico sabía. Además tenía hierbas. Un poco de manzanilla, romero. Y hay una hierba que estaba un poquito más agria, pero aún así estaba rica. Si ves, extraño tener esos sueños endemoniados en los que no tiene nada que ver absolutamente la religión. Por eso me aparece todo esto aquí así. Por eso para ellos, el que haya hecho, por ejemplo, no, esa imagen del café es muy triste. ¿Y por qué lo digo? Porque por la forma en como puse las luces, y en realidad eso se ve maravilloso. Quiera o no, este lugar se rige de esa manera. Y ya nada más por eso voy a huir. No te pueden atar aunque quieras, por un ruido, un sonido, un recuerdo que ellos tengan y que te lo hagan recordar, por ejemplo, ya sea aquí o allá o en cualquier lado, en donde sea. La decisión es de cada persona. Psicológicamente hablando, si tu recuerdo es un trauma y no lo has superado, pues entonces tienes que hacer algo. Las demás personas no van a hacer nada, lo único que van a hacer es aprovecharte de tu persona. Y ya. We'll be right back.
Por las estrellas, el que siempre blasfema, ha llegado la muerte inexperta, un vuelo mente enferma, casi.